La Asociación Pro Bienestar de Pérez Celedón ya está trabajando en lo que será la próxima Expo Pérez Celedón. Este año será del 22 de febrero al 5 de marzo de 2018. Los organizadores hacen un llamado a los comerciantes para que se acerquen y sean parte de la Expo, adquiriendo un chinamo. Bueno, de momento, en carreras como siempre, porque si bien es cierto, el tiempo es nuestro peor enemigo por el tema de artistas, por el tema de ganaderías, por el tema de todas las contrataciones que haya que hacer. Igual estamos chocando con Liberia, con Exponesia, y eso nos perjudica porque los chinameros se nos van para otro lado, ¿verdad? Entonces, vender la Expo siempre es un poco, es una de las tareas más difíciles. Y instar al cantón de Pérez Celedón, a los comerciantes, que se arrimen, que quedan muchos locales vacíos, que estamos todavía empezando a vender los chinamos. Y qué mejor sería que los comerciantes de Pérez Celedón pudieran ser beneficiados en la Expo PZ 2018 y no personas de otro lado, ¿verdad? Como siempre lo hemos dicho. Actualmente están en la elaboración del programa de actividades, como son los conciertos, tope, exhibiciones y demás. Estamos preparando todo, ¿verdad? Los conciertos, la venta de chinamos, estamos preparando el tema equino, el tema taurino, todas las contrataciones que requiere la Expo. Bueno, tenemos una muy buena relación con el nuevo grupo Acasur, quedó un grupo perfecto, nos van a ayudar. Igual éramos Acasur, entonces tenemos la experiencia en el tema del tope, estamos con el tope para el 25 de febrero, ¿verdad? El domingo 25 de febrero es el día del tope, y no creo que va a ser un éxito porque igual, más bien son dos grupos que tienen experiencia, el nuevo y nosotros que ya hemos venido organizando ese tope. La asociación espera hacer cosas buenas, pero el poco tiempo de organización les dificulta un poco. Siempre tratamos de hacer cosas nuevas, ¿verdad? Para que el cantón vea que ahí estamos haciendo las cosas mejor. En el tema del acomodo, la Expo, porque por ahí han habido algunas críticas de que siempre todo está en el mismo lugar, decirle que es muy difícil cambiar de... tenemos un área de comidas, tenemos un área de bares, tenemos un área de juegos mecánicos, y es difícil para nosotros mover eso, porque todo se crea con un objetivo, tomando siempre fundamentalmente el tema de la seguridad, que es el más importante. Entonces, todo está logísticamente preparado de una forma y no podemos cambiarlo. La idea es que los recursos que se generen de esta actividad se inviertan en el mismo campo. Una vez más, nuestro único propósito es que los fondos que se generen en la Expo PZ 2018, como se ha venido siendo en estos 5 años pasados, se inviertan ahí mismo. Entonces tenemos un proyecto, no hemos todavía decidido cuál estructura vamos a renovar, pero sí tenemos que renovar una de las 4 estructuras que todavía quedan por renovar en la Expo. ¿Cuáles son esas 4 estructuras? El local de las orquídeas, los locales que están al costado norte del Redondel, el local donde está el bar y el restaurante y el local del bar El Rancho, que son las 4 estructuras que todavía quedan por hacer nuevas en la Expo. ¿Ustedes consideran que es fundamental reinvertir los recursos ahí? Claro, en estos 5 años que hemos estado, hemos venido haciendo proyectos y creo que el pueblo ha echado de ver que las cosas han cambiado y hay que seguirlo haciendo hasta que eso esté nuevo, hasta que eso esté bonito, a la altura de otras Expos a nivel nacional, ¿verdad? Con 6 votos a favor y 3 en contra, el Consejo Municipal aprobó que la Asociación Pro Bienestar de Pérez Celedón organice la Expo PZ 2018.